Guardia Nocturna. Comentarles que durante la noche se generó una movilización de unidades de la policía de Guadalajara y de personal de la Fiscalía de Jalisco, ya que se generó un reporte al número de emergencias de una persona lesionada por un proyectil de arma de fuego en los cruces de Lázaro Cárdenas y la avenida López Mateos, a un costado del Hotel Río. Fue localizado un hombre con una lesión por proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza. Fue atendido por personal de servicios médicos municipales, atendido en el lugar, estabilizado y posteriormente trasladado a recibir atención a un puesto de socorros. En una versión extraoficial no confirmada por autoridades, se mencionó que el hombre fue lesionado por varios sujetos fuertemente armados en la zona de Arenales Tapatíos. El sujeto se trasladó hasta este punto y cuando ya se sintió seguro pidió el apoyo a las autoridades. De momento esto generó una movilización y ya las autoridades se encargan de las indagatorias en torno a esta agresión en contra de este hombre. Recibimos el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Al llegar lo encontramos al paciente consciente, estable, con una herida en región occipital, al parecer por sedazo, parece que nada más por razón. Ahorita se va a trasladar a la unidad del Galillo Rojo para valoración. El paciente va estable. Refiere que por un asalto. Muy bien, gracias, Ale. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.